Norma, ¿se te pasó el enojo? Norma, lo del otro día fue una confusión, por favor. Norma, no te pongas encuñada. María, ¿cómo le va? No la había visto. Buen día. Oh, buen día. Parece que se cayó el catre, doña Norma. ¿Cómo? Digo que se levantó muy temprano hoy, ¿no? Norma, tenemos que hablar nosotros. No, lo que pasa es que vine a ver a Flor, ¿no? Como está con gripe. Dígame, ¿tiene fiebre la nena? Tuvo, pero ya está levantada. Ah, bueno. La voy a ver. ¡Norma! María, sí. Me olvidaba de contarle. ¿Usted sabe que hoy hablé con José? Se fue de casa, pobre, ¿eh? Y bueno, este es el resultado de la mala educación que dan los padres a sus hijas, ¿no? Me diste. Ahora sí te reconozco. Pensé que te habían cambiado. Qué suerte que tiene Arturo, ¿no? Porque realmente le han salido chicas buenas, ¿no? Por ejemplo, Angie, que es tan... es tan obediente, tan estudiosa, ¿no? Y hay padres que no se merecen hijas así. María. ¿Usted me ve? ¿Cómo? Sí, pues debo ser el hombre invisible. Hola. A sacarse el sombrero, chicas, que llegó la traga. Una compañera del cuadro de honor. Qué suerte tenerla entre nosotras, ¿eh? Vos casate que ya perdiste 2 años. Nenita, ¿hoy no te lavó la cara tu papito? Cortala, Lila. ¿Qué tiene de malo? Yo si tuviese un papito como ella, también sería una nenita de papá. ¡Pare, Angie! ¡Para! Antes de hablar con Flo, vas a hablar conmigo. ¿Se te pasó el raye? Hablemos. Dale, Rita, toma esto que te va a hacer bien. Flor. Flor, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿No le das un abrazo a la tía? La gripe me aflojó los brazos, tía. Oh. Vamos. Vamos. ¿Qué tenés ahí atrás? Lo que todo, la cola. Tómame por tonta ahora, ¿eh? No. A ver, bebé, ¿qué es esto? Nena, ¿tú estás tomando un laxante? No es para mí. Ah, no. ¿Para qué va a ser? ¿Para Rita? No me digas que le diste un laxante. Todavía no, pero estaba en eso. Ay, Flor. ¿Pero cómo hiciste esto? Mi amor, escúchame. ¿Vos le diste todo esto? Lo que pasa es que Rita no hace caca, tía. En los avisos dicen que es muy bueno. Sí, querida, pero para las personas, no para Rita. Para mí Rita es una persona. Flor, escúchame, mira. Vos no la podés medicar, ¿entendés? Vos la tenés que llevar a un veterinario y el veterinario le tiene que recetar algo, ¿sabes? No, al veterinario no. A ver si todavía le abre la panza y lo opera. ¿Qué busca, María? Ay, un libro de contabilidad que tengo que rendir un examen y la José me había dicho que estaba acá en el living. Ah, sí, sí, pero me lo llevé yo a la oficina. Ay, qué lástima. Yo quería empezar a estudiar hoy. Bueno, no importa. No, está bien. Si usted quiere, lo vamos a buscar. Si puede venir, vamos a la oficina. ¿En serio? Sí, claro. Ahora el problema es que... Flo, ¿con quién se queda? Y con la tía Norma. Ah, pero pídaselo usted, porque a mí no me registra. ¡Tá! ¿Cuánto tiempo hace que no hace caca? 1 día y 3/4. Entonces creo que no es para preocuparse tanto. Pero lo que pasa es que es muy puntual. Además tiene la pancita hinchada, ¿ves? A ver. Perdón, doña Norma. Sí, María. ¿Usted no podría quedarse un ratito cuidando a la Flor? Porque yo tengo que ir a hacer un trámite. Sí, María, sí. Vaya nomás. Muchas gracias, doña Norma. A ver, Rita. ¿Tú sabes que sí? Que creo que tiene la pancita hinchada. ¿Y? Podemos irnos. ¿En serio? Pensé que le iba a decir que no. Yo no le dije que iba a ir con usted. Yo seré bruta, pero no tarada, don Arturo. ¿Qué le vas a decir?
decir a tu papito cuando te pregunte lo del cinturón? ¡Traga! ¡Traga! Pase, María, pase. Siéntese, voy a buscar el libro a la otra oficina. Siéntese. Muchas gracias. Hola. Hola. Qué alegría verte. Pensé que estabas enojada conmigo. Estaba. Pero Teo me explicó lo de tu hija. Así que entendí. Me alegro que entiendas. ¿Cómo tarda el patrón? Se habrá puesto a leer el libro este. ¿Patrón? La oficina de don Arturo. Hola. ¿Y esto qué? ¿Qué le pasa? ¡Hola! Habla María. ¿Con quién? Está acá al lado. Espere un poquito que se lo llamo, ¿eh? No se vaya. Se las merece. María. Teléfono. Lo llaman por teléfono. Lo del libro lo dejamos para otro día. Muchas gracias. Buen día, doña Mercedes. Chao. Qué papelón. Ay, Arturo. ¿Y tu empleada? ¿Qué problema hay? Flor, te estoy preparando una comida que te vas a chupar los dedos. Entonces me voy a tener que lavar las manos. Por supuesto. Decime, ¿vos sabés dónde está el queso de rallar? Sí. Se lo comió todo Rita. Ay, Flor. ¿Te das cuenta? Esa es la razón entonces por la que está hinchada. A los perros no hay que darle de comer queso de rallar, ¿no? Bueno, tía, no exageres. Ni que le hubiera dado corcho rallado. ¿Qué pasó con la ropa? Nada, me la enganché contra la punta de un banco. ¿Y ya te la estás cosiendo? Qué lindo. Es que no me gusta estar desprolija, tía. No, es que me encanta que seas así dulce. Además, creo que ese es el camino. Tía, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Vos pensás que yo soy una traga? ¿Una qué? Una traga libros, tía. De esas que se pasan el día estudiando, que están solamente para vivir en la escuela y que se sacan las mejores notas. ¡Claro que sí, mi amor! Y yo estoy muy orgullosa de vos. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you. ¿Por qué me invitaste a tomar un café? Porque tenía ganas de hablar con una mujer como vos, que conoce a papá desde otro ángulo. ¿Desde qué ángulo? Vos y papá son algo más que clientes, ¿no? Bueno, en realidad, no te lo puedo negar. Yo pensaba que hay tantas cosas que no conozco de papá y que no quiero hacer como se ponen a averiguarlo cuando ya no lo tienen. ¿Sabés qué me sorprende? Yo también me sorprendo.
Pero contame, ¿cómo es papá con eso? ¿Es dulce, es cariñoso? Es divino. Es un tipo bárbaro, es re macanudo, leal, honesto. Es de esos tipos que saben estar con una en las buenas y en las malas, ¿entendés? Me hizo muy bien conocerlo. Es tan lindo saber que los demás piensan del padre lo mismo que piensan, ¿no? Es divino. Lástima que... Qué bueno que lo nuestro ya se terminó. ¿Por qué? Porque él tiene... Él tiene un gran defecto. ¿Cuál? Me dejó mil veces plantada. Cada vez que ustedes lo necesitaban, me dejaba plantada. Pero siempre por pavadas. O por rollo, por máquinas que él se hacía. Pero acá hay una realidad. Para él, Flo, Angie's y vos son lo más importante. Y eso está antes que nada. Buenas, María. Buenas, patrón. Lávela. Le puedo agarrar la cólera. El cólera, María. María, me parece que usted y yo tenemos un asunto pendiente. Usted a mí no me tiene que explicar nada. No, no, le traje el libro. El libro. Muchas gracias. Bueno, y también quería decirle que no todas las mañanas empiezo a trabajar como hoy. No, 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 sí fue algo gracioso. Mire, patrón, yo quería decirle que... yo cuando es necesario soy ciega, sorda y muda. Y aparte usted a mí no tiene por qué darme ninguna explicación, porque yo en esta casa soy la sirvienta. Hago mi trabajo lo mejor posible y se acabó. No, no, María, aquí en esta casa no hay sirvientas. Y lo que quería decirle es que... bueno, yo estoy empezando una relación seria con Mercedes. Y el único que lo sabe es el tío Teo. Así que, de alguna manera es un alivio que usted lo sepa también, porque yo todavía no... todavía no se lo quiero decir a las chicas. ¿Por mí? Yo ni una palabra. Sabía que podía confiar en usted. Más bien. Además, yo me pongo muy contenta de que usted esté bien. Hoy ella estaba más linda que nunca, ¿eh? Para mí, yo digo, ¿no? Es la mujer ideal para usted. De veras. Perdone que sea tan metida. Lo que pasa es que yo me pongo muy contenta. Gracias, María. Vamos, me voy a ver a las chicas. Hasta luego. ¿Qué lo tiró? Si me pongo tan contenta, ¿por qué se me mojan los ojos, eh? Dale, Rita, come esto que te va a curar toda la noche. Dale, a ver. ¡Hola, papá! Hola, Flo. ¿Qué estás haciendo? Le estaba dando radicheta a Rita. Pero eso le puede hacer mal. ¿Quién te dijo que le dieras radicheta? Los perros no la coman tía radicheta. Norma. Pero Norma, mi amor, yo no te dije que le dieras de comer ensalada de radicheta. Te dije que la llevaras al veterinario. ¿Pero cuál es el problema de la perra? No hace caca.
Bueno, la tía tiene razón. Tenés que llevarla al veterinario. ¿Dónde está Angie? Mi amor, decile a tu papá que Angie estuvo conmigo hasta hace unos minutos. Si no está acá es porque debe haber salido. Papá, dísele a tía que... Decile a la tía que si ella se encargó de cuidarlas, no me puede dar esa respuesta. Dice papá que... Decile a tu papá que Angie es obediente. Seguramente debe estar estudiando con una amiga. Bueno, decíselo vos, porque yo ya me cansé de hacer de vocero presidencial. Hola. Angie, me copa que haya venido. Vení a sentarte acá, dale. Uy, mató que vinieras, nenita. Tienes que conocer este tipo de lugares. ¿Ves? Sos una traga que se puede rescatar todavía. Córtala, Lila. Estoy tratando de hacerme amiga. Vení a mi mesa, Angie. No, Angie se queda acá. No. Voy con Lila. Después te veo. No se preocupe, don Arturo. En serio, la Angie sale un ratito siempre a esta hora. Lo que pasa es que usted volvió muy temprano a la oficina. Sí, entonces, ¿por qué no avisa, eh? Bueno, ahí está. ¡Ay, José! ¿Qué dice la chancle? ¿Cómo le va? Bien, vine a ver a Flo a ver cómo anda con su gripe. Ahora se va a poner muy contenta que llegaste. Se le va a pasar. Hola, papi. Hola. Yo también estoy contento de verte. Te manda saludos a alguien. ¿Ah, sí? ¿Quién? Lola. Retribuíselos. Estuvimos hablando mucho de vos. ¿De mí? Espera, espera un momento. Contame. ¿Hola? Sí, Mercedes, ¿cómo te va? Bien, bien. No, no, por supuesto que no me olvidé de la cita de hoy. Sí, a las 10. Sí, pero, ¿dónde queda? Sí. Sí, espera un momentito que anoto. Espera. Sí, decime. ¿Cómo? Sí. Ok. Un beso. Chao. Bueno, María, yo voy a ver cómo anda Flor. Bueno, después te veo, papá. ¡Hola, Nina! ¡Hola, tía! ¡La Nina! Bueno, María, me estoy yendo. Bueno, doña Norma, que le vaya muy bien y que termine bien el día. Gracias. Y no se preocupe, ¿eh? Usted sabe que Angie es incapaz de meterse en problemas. ¿Querés? No, gracias. No fumo. Dale, nena, para que no te digamos más traga. Fúmate uno. Es fácil. ¿Ves? No, no quiero. No me gusta. ¿Lo probaste? ¿Lo probaste o no lo probaste? Y si no lo probaste, ¿cómo puedes decir que no te gusta? Capaz que el papi le dijo que era malo. No seas tarada. Entonces dale, probalo. Te va a gustar. Te hiciste la enferma para no ir al cole. Oh, no me des Chávez. Flo, vení a tomar el remedio. Ay, no, tiene un gusto horrible. Vamos, Flo. Sí, caso, porque si no vas a escuchar, ¿eh? Oh. Vamos, vamos, qué ojo, vamos. Hola, José. Hola, Angie, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Todo bien? Angie, ¿dónde estuviste? Salí con Georgina, papá. Bueno, quiero que de aquí en más le avises a alguien cuando salís de casa, ¿entendido? Sí, papá. Ah, voy a mi cuarto. Está un poco rara, ¿no? Angie. Hola, Angie. Hola, papá. Te noto un poco rara, vos.
¿Te está yendo bien en el colegio? Sí, papá. ¿Hiciste todas las tareas? Todas. ¿Y las lecciones? Ya las estudié. Bueno, así me gusta. Que seas la mejor alumna del colegio. Sí, papá. Hola. Buenas. ¿Dónde anduviste? En casa. ¿En casa? ¿Y esto qué se supone que es? Bueno, en casa de mi viejo. La fui a ver a Flo porque estaba un poco engripada. Ay, qué loca. Tiene un rayo total porque la perrita no le hace caca. No, pero en realidad la que me preocupó fue Angie. No sé, creo que tiene algún problema. Me hubiera gustado ayudarla, pero... para un poquitito. Hoy me dijiste que fuiste a hablar con Lola sobre tu viejo. Ahora te la pasas hablando de tu casa, de tus hermanas. No vas a cortar nunca el cordón así. ¿Qué decís? Nada, nada. Dejémoslo ahí. ¿Qué te parece si hoy cenamos una buena pizza? No. Tengo un compromiso. No tendrás que ir a cenar con tu viejo. Mata la comida de este restaurante. Sí, sí. A mi hígado también lo mato. Bueno, mi amor, pero acá podemos estar los dos solitos sin que nadie nos interrumpa. Es verdad. Sí, Mercedes, estuve pensando que entre nosotros dos, no sé, tendría... ¿Qué pasa? No, nada, mi hija. Mercedes, quería pedirte que no digas nada porque no quiero que se sepa lo nuestro todavía, ¿sabes? No sé si vos me podés entender, pero... Hola, pa. Hola, José. Estábamos arreglando un contrato, ¿sabes? No hay nada mejor que hacerlo comiendo. Aquí se come bien y barato. Sentate, por favor, sentate. ¿No molesta? No, 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 sentate, sentate, sentate. Bueno, me quedo. ¿Y vos qué hacías? Vine a ver unas vidrieras y me mandé a comer algo. Ah, bueno, ¿conocés a Mercedes Leiva, no? Sí. Sí, ¿te acordás de ella? Sí, ¿qué tal? No, pero Mercedes, No, no, está bien, coman tranquilos. Yo tengo otros compromisos. Además, ya arreglamos nuestro contrato. Buenas noches, Arauz. Chao. Es bastante antipática, ¿no? No, no. Lo que pasa es que le venía sacando muchas ventajas con el contrato. ¿Tanto desodorante aquí? Desde que se fue José y trajiste a esa perra, hay un olor acá que voltea. Bueno, mira, nena, ¿eh? Que Rita no tiene olor a perro. Angie. ¿Vos estás segura que este es olor a perra? ¿Y qué cosas te contó Lola de mí? Me contó un montón de cosas que yo no sabía. ¿Qué cosas? Las veces que salieron juntos. ¿Y qué más? Que sos un gran tipo. Sí, ella también es una gran mujer. ¿Y entonces por qué se terminó todo?
Bueno, porque las relaciones entre los hombres y las mujeres a veces se desgastan más rápido, más lento. Veo que no me lo querés contar. No, José, lo que pasa es que... me resulta raro estar hablando de estas cosas con vos. ¿Es verdad que siempre la dejabas plantada por nosotras? No, siempre no. La mayoría de las veces. ¿Y eso te pasa con todas las mujeres que salís? Pero, José, ¿qué es esto? ¿Un interrogatorio? Sí. Además, todas las mujeres, como si yo fuera un Casanova. Bueno, me pasó con algunas chicas que salí. Quiere decir que nosotras somos una carga para tu vida sentimental. Pero, José, mira las cosas que decís. No, yo no las digo. Las decís vos, papá. O por lo menos las insinuás. Lo que pasa es que ustedes son lo más importante de mi vida. La prioridad número uno. Pero eso es injusto, papá. Porque vos sos un tipo joven. Tenés derecho a hacer tu vida. ¿Pero qué pasa si mi vida es elegir dejar a mis posibles parejas por ustedes? Si yo soy feliz así. En definitiva, es lo que elijo. Como vos, elegís hacer tu vida. Está bien. José, no me resigno a que te hayas ido de casa, aunque sea muy importante para vos. Ahora que pasó un tiempo, decime la verdad. ¿Es importante haber dado ese paso para vos? La verdad, estoy un poco confundida, no sé. Gracias por tu sinceridad. Bueno, me tengo que ir porque si no me quedo sin colectivo. No, 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 te llevo yo, te llevo yo. ¡Mozo! ¡Mozo! ¡Basta, parala! ¡No! Yo no voy a convivir con una chica que dice que mi perra tiene olor a perro. Ay, pero sí es la verdad, María. Había un olor que no se bancaba. Angie, a mí no me vas a meter el perro, ¿eh? Yo tengo unos añitos más que la Flor. Pero, María, ¿qué perro te voy a meter? Me estás escondiendo algo, Angie. ¿Yo? No, sí, María, vos, no. Estás equivocada. Vos me estás escondiendo algo. ¡Ay, qué lo tiró! ¡Pero estaba fumando, Angie! ¡Esto es un cigarrillo! ¡Estaba fumando, mija! ¿Papá? ¿Qué? ¡Angie fuma! ¿Qué haces levantada? Digo que Angie fuma, papá. Le echó la culpa a Rita. Pero Rita nunca probó un cigarrillo, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Pero qué pero digo diciendo, que... Flo, por ¡pero favor. Fuma! Angie, ni bien llegue tu viejo, le vas a contar todo lo que pasó. Yo no le voy a contar nada. Si querés, botoneame vos. ¿Qué pasa, Angie? ¿Qué es esto de que está fumando? Viejo, botona. Eso te pasa por decirle sucia a Rita. Bueno, Flo, anda a tu cuarto. Este es mi cuarto. Bueno, anda, por favor, andate. Ay, papá, siempre hay una excusa para sacarme en un momento límite. Anda, por favor, anda. Oh. ¿Qué pasa acá, María? ¿Qué pasa? Está apenas prendido. Creo que es un cigarrillo de los míos. ¿Pero qué pasa, Angie? ¿Me robás un cigarrillo? ¿Vos querés fumar? Sos muy chica todavía. ¿Qué querés? ¿Probar que fumás? ¿Qué es esto? No entiendo. Papá, yo no quiero probar. Hace mucho que fumo. ¿Cómo? Sí, más de un mes. ¿Ah, sí? Sí, papá. Me gasto toda la mensualidad en cigarrillos. Mira vos. Me parece bárbaro. Entonces vas a fumar un importado. Son unos fasos bárbaros estos. Toma. Don Arturo. Shh, cállese la boca. Toma, toma. Vamos a fumar juntos. No creo que puedas prenderlo si no te lo pones en la boca. Ponételo en la boca. Va, prendelo. ¡Prende el cigarrillo! ¡Te odio! Para su cuarto. Está bien, María, déjela. Le va a hacer bien estar sola. La verdad, don Arturo, ¿eh?
Hay que tenerlas bien puestas para hacer lo que usted hizo con esa gurisita. Por Dios. No sé qué hubiera pasado si lo prendía. Ratito. Dijo que se iba a encontrar con unas amiguitas para estudiar. Pero el que no se quiere encontrar es conmigo. Va. Después voy al colegio a verla. ¿Hola? Luisa, sí, ¿cómo le va? ¿Cómo, una reunión ahora? Sí, está bien, está bien. Sí, 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 voy para allá. Hasta luego, hasta luego. Bueno, tengo una reunión muy importante, así que me voy. ¿Quiere que pase yo a verla, la Angie? No, no, está bien. Voy a la reunión y después paso por el colegio. Total, ahí en el colegio ella está bien. Pero, Lila, ¿vos estás segura que este es el temario del examen de hoy? Ay, pero sí, boba. Se lo saqué la profe de matemática de su carpeta, hice la fotocopia y se lo volví a poner. Con esto matás en el examen. Hola, Traga. ¿Así que estabas escuchando? No nos vas a mandar en cana, ¿no? Mira, esta es tu gran oportunidad para demostrarnos que no sos ni una traga ni una nenita de papá. Toma, a vos no te lo cobro. Gentileza de la casa. Buen día, Luisa. Buen día, señor. ¿Usted no iba para la reunión? No, pero vine a buscar una carpeta. No, deje, por favor. Se la alcanzo yo. ¿Cuál es? ¿Pero qué le pasa, Luisa? ¿Usted también me está escondiendo cosas? No, señor, para nada. Pero voy a ir yo. ¿Cómo va a ir usted? Luisa, por favor, déjeme pasar. Pero... déjeme pasar, por favor. Pero... señor Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¡Ramiro! ¿Así que era esto lo que estaba escondiendo? No, no, señor. Lo que pasa es que durmió mal. Está, quería descansar un poquito, nada más. ¿Pero cómo durmió mal y se está fumando mis habanos importados que me regalaron los empresarios italianos? No, señor, ¿cómo le... yo de esto no sabía nada, señor. ¡Mira, degenerado! ¡Vení acá! ¿Dónde está el habano? ¡No, no, no! ¿Dónde está el habano? ¡No, señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Déjeme a mí, que yo fui Boy Scout, señor Arturo. ¿Cómo no terminaste el curso? No, pero sí, no te da la cabeza para nada. ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡No, Roberta! ¡Déjeme a mí! ¡Déjeme a mí! ¡Pero, señor Arturo, qué haces! Si no fueras hijo de Chicharelli... ¿Para qué, hijo? Si me empapo todo. Si no fueras el hijo de Chicharelli, te parto el sifón en la cabeza. No hay moros en la costa. Dale, baja, Flo. Apúrate. Vas a ver que con esto Rita se cura enseguida. ¡Floppy! ¡Flopinita! ¡Tenés que tomar el remedio! Antes de iniciar la prueba, quiero avisarles que he cambiado el temario previsto. Y lo hice porque descubrí que alguno de ustedes sacó el temario de mi carpeta. Parece que estamos conviviendo con personas que se creen más vivas que otras. Y espero que esa persona sea lo suficientemente valiente para que me diga en este momento quién es. ¿Qué pasa, Ramírez? ¿Tenés alguna pista? No, profesora. Yo no. ¿Sí, Arauz? ¿Vos sabés quién fue? Sí, profesora. Fui yo. ¿Vos? No lo puedo creer.
Sabes que esto te puede costar hasta la expulsión, ¿no? Hola. Angie, qué sorpresa. ¿Cómo tendrías que estar en la escuela? Sí, pero faltó el profesor de la última, entonces nos dejaron salir. No, y me parece bárbaro que hayas venido. Pero yo me tengo que ir a hacer una vidriera. ¿No puedo ir con vos? Sí, claro. ¿Tenés algún drama? ¿Pero qué drama voy a tener? Tengo ganas de estar con mi hermana nada más. Bueno, me parece bárbaro, pero vamos porque se me hace. Vamos. I can see clearly that he loves you dearly. Just by the way he looks at you. But I've got news for you, girl. I love you too. If heaven could send down a guardian angel to make him someone never knew, then I would pray it true, girl, 'cause I love you too. María, María. Pero ¿dónde está María? Yo no sé nada, doña Norma, yo estaba lavando. ¿Pero qué pasó? Dígale a su patrón que mientras usted estaba papando moscas, Flor se fue con un chico llamado Facundo a no sé dónde. Dígale también que esto le pasa por tener un personal tan poco eficiente. Así que Flor se fue. Como vos te pasó con Angie. Vengo del colegio. En este momento la acusan de robar el temario de un examen. Eso no es cierto. ¿No es cierto? La van a expulsar del colegio. Norma, por favor. Pero yo no puedo... No me digas nada. ¿Qué? ¿Me vas a enseñar a criar un hijo? No hay que descuidarse con ninguno porque al final perdés. ¡Ay, Angie! Flopina, ¿dónde estaban? ¿Dónde se habían metido? Fuimos a solucionar el problema de Rita. La tía tenía razón. La llevamos al veterinario y se arregló todo. Mira, la próxima vez que salgas sin pedirme permiso, te encierro en tu cuarto, ¿eh? No la rete, señor. El culpable fui yo. El veterinario es amigo de mi viejo. Y la convencí de que la lleváramos. Toma. ¿Y esto qué es? La cuenta del facultativo. ¿Pero quién la atendió? ¿Favaloro? No, pero es uno de las mejores. A Rita la íbamos a llevar a cualquier lado. Bueno, hagamos los deberes. La va a pagar en cheque o en efectivo, porque tarjeta no acepta. Mandé a estudiar que después arreglamos. Angie, Angie, vení para acá. ¡Angie! Déjala, papá, no le vas a sacar nada. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasa? Jamás la vi tan cerrada como hoy. Bueno, pero algo te habrá dicho a vos. Nada, lo único que hizo fue llorar todo el día. No sé, ¿qué le habrá pasado? Ah, no sé, pero yo voy a hablar con ella. ¡Angie! ¡Angie! Arturo, no le vas a hacer nada a esa chica, ¿eh? ¡Angie! ¡Angie, abrime! ¡Angie, abrí! ¡Angie! ¡Angie! Se encerró. La tía y María me contaron lo que pasó, papá. Yo quería quedarme a dormir, a ver si puedo hablar con ella. Sí, está bien. Hacé lo que quieras. Vos no podés hacer una cosa así, Angie. No, pará, loca, que yo no le hice nada. Ella se acusó sola. ¿Por qué vos la estuviste gastando con que la trae toda esa onda? Bueno, en eso Georgina tiene razón. Sí. ¿Qué? ¿Ustedes también me van a dar ahora? ¿Pero no ven que son unas gallinas? Bien que les gustó cuando les di el examen, ¿eh? Vos no lo diste, lo vendiste. Pero mátense, loco. Nadie puede creer que la Angie haya hecho una cosa así. Y bueno, pero si ella no habla, ¿uno cómo la va a poder ayudar? ¿Me querés decir cómo haces para comer en un momento así? Y bueno, porque me activa la circulación, hay un flujo de proteínas, me da ideas. Bueno, da una rápido porque no me van como así estar así. Hablemos con las amigas.
Esa es buena. No es buena. Pero siempre llevándome la contra, vos. Es buenísima. Menos mal. Sí, pero son las 6 de la tarde. ¿Cómo hacemos para encontrarla? ¿Dónde? Papá, hay un pub donde íbamos todas las chicas del cole. Si querés, vamos y vemos. Vamos. ¡Un momentito! Yo voy con ustedes, porque me quedo solo, me angustio y empiezo a comer. La angustia oral me agarra. Vamos, yo voy... Sí, me voy a volver loco. Vamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy el padre de Angie. ¿Te acordás de mí? Sí. Mira, Angie tuvo un problema en el colegio. No sé si estás enterada. Sí. ¿Vos sabés quiénes son las chicas que...? Sí, ya sé. ¿Me las podés mostrar? ¿Dónde sí, están? Ahora están. No, vení para acá vos. Vení. Ustedes vienen acá. Va, se quedan tranquilas. ¿Qué pasó con Angie? ¿Quién es? Soy yo, Flo. Abrime. Pasá, Flo. Ya le saqué la llave. Me dijeron que estabas mal. Te traje a Rita, así te levanta el ánimo. Gracias. Rita no tiene para nada el olor a perro. Permiso, Andy. María, no tengo ganas de hablar. No, mi amor, yo no vengo a hablar. Una compañerita tuya te vino a ver. ¿Vení? ¿Quién? ¿Qué haces, traga? ¿Nos pueden dejar solas, por favor? Vamos, Flo. ¿Qué viniste a hacer acá? A decirte que mañana voy a ir al cole a cantar toda la verdad. ¿Y por qué? Porque esta pálida la armé yo. Y vos no tenés por qué bancártela. Yo no te iba a botonear, ¿sabes? Pero te la merecías. Ya sé. ¿Y sabes una cosa? Yo de estar en tu lugar nunca hubiera hecho lo que vos hiciste. ¿Y qué pasó, Arturo? Y nada, hablamos con 3 chicas que prometieron decir la verdad. Sí, pero la que no estaba era la culpable. Y se llama... Lila. Pero está todo bien, loco. Yo mañana voy a hablar en el colegio. Angie está totalmente limpia. ¿Loco? Angie. Estuve con tus 2 amigas y me contaron. Perdóname, papá. Es que cuando ellas me gastaron, yo me sentí una tarada. Ay, Angie, Angie. No sé, es tarado porque uno sea buen alumno o tenga una familia que la quiera. Ni tampoco seas más piola porque fumes o vayas a tal boliche. ¿Sabés qué es lo malo de todo esto que pasó? Que vos te encierres en vos misma. Cuando te pase una cosa así, háblalo conmigo, con tus hermanas o con María o con una buena amiga. Cuando uno le pasa una cosa así, generalmente siempre agarra por el mal camino. ¿Y? Todo arreglado. ¡Muy bien! ¡Ay, Andy! Gracias, José, por tu ayuda. Si querés, puedes irte. ¿Fuiste todavía? No. Me hice un café. Chancle. ¿Yo te puedo preguntar algo? Sí. ¿Vos de verdad te querés ir? José, no es ninguna vergüenza aceptar que una se equivocó. Yo no me equivoqué. Me di cuenta que los extraño. Que me gusta más estar con mis hermanas, con vos,
con mi viejo. ¿Y entonces qué? Entonces volvé, que tanto embromar. Chancli, independizarse es muy lindo. Pero algunos necesitan hacerlo antes y otros necesitan hacerlo después. Lo único importante es hacerlo en el momento justo. Y por ahí, vos te apuraste. ¿Y sabes qué? Ahora, lo importante es que puedas reconocerlo. ¿Ya está, don Arturo? Sí, le voy a llevar el desayuno a Angie. Después de todo lo que pasó, se lo merece. Le voy a dar una sorpresa. La pucha sí va a ser sorpresa. Angie. Angie. Angie, despertate. Angie, despertate. José, ¿pero qué haces acá? ¿No era que te ibas a tu casa? No, pa. José volvió para quedarse. ¿En serio? Sí. Bienvenida a casa, José. ¡Grande, pa!